Vía Crucis. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento del Vía Crucis. Señor Jesús, tú nos invitas a seguirte también en esta hora extrema, tu hora. En ti está cada uno de nosotros, y nosotros, muchos, somos uno en ti. En tu hora está la hora de la prueba de nuestra vida en sus más descarnados y duros recodos. Es la hora de la pasión de tu Iglesia y de la humanidad entera. Es la hora de las tinieblas, cuando vacilan los cimientos de la tierra, y el hombre, parte de tu creación, gime y sufre con ella. Cuando las multiformes máscaras de la mentira se burlan de la verdad y los halagos del éxito sofocan la íntima llamada de la honestidad. Cuando el vacío de sentido y de valores anula la obra educativa y el desorden del corazón mancilla la ingenuidad de los pequeños y de los débiles. Cuando el hombre pierde el camino que le orienta al Padre y no reconoce ya en ti el rostro hermoso de la propia humanidad. En esta hora se insinúa la tentación de la fuga, el sentimiento de angustia y desolación, mientras la carcoma de la duda roe la mente y el telón de la oscuridad cae sobre el alma. Y tú, Señor, que lees en el libro abierto de nuestro frágil corazón, vuelves a preguntarnos este día, como un día a los 12. No, Señor, no podemos ni queremos irnos, porque tú tienes palabras de vida eterna. Tú solo eres la palabra de la verdad, y tu cruz es la única llave que nos abre a los secretos de la verdad y de la vida. Te seguiremos a donde vayas. En esta adhesión está nuestra adoración. Mientras desde el horizonte, del todavía no, un rayo de alegría besa el ya de nuestro camino. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Jesús calla, custodia en sí la verdad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 18, del versículo 37 al 40. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: ¡A ese no! ¡A Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Oremos. Pilato no encuentra a Jesús ningún motivo de condena, y tampoco encuentra en sí mismo la fuerza de oponerse a la condena. Su oído interior permanece sordo a la palabra de Jesús y no comprende su testimonio de la verdad. Escuchar la verdad es obedecerla y creer en ella. Es vivir libremente bajo su guía y darle el propio corazón. Pilato no es libre. Está condicionado desde afuera. Pero esa verdad que ha escuchado sigue resonando en su interior como un eco que llama a su puerta e inquieta. Así, sale afuera ante los judíos. Salió otra vez. Subraya el texto. Casi como un impulso de huir de sí mismo. Y la voz que le llega desde fuera prevalece a la palabra que está dentro. Aquí se decide la condena de Jesús, la condena de la verdad. Oración. Humilde Jesús, también nosotros nos dejamos condicionar por lo que está afuera. Ya no sabemos escuchar la voz sutil, exigente y liberadora de nuestra conciencia, que dentro llama e invita amorosamente: No salgas fuera, entra dentro de ti mismo, porque en tu hombre interior
reside la verdad. Ven Espíritu de la verdad, ayúdanos a encontrar en el hombre escondido, en el fondo de nuestro corazón, el rostro santo del Hijo que nos renueva en la semejanza divina. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Jesús lleva la cruz, cargada con el peso de la verdad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 19. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Pilato vacila, busca un pretexto para soltar a Jesús, pero cede a la voluntad que prevalece y alborota, que apela a la ley y lanza insinuaciones. Una vez más se repite la historia del corazón herido del hombre, su mezquindad, su incapacidad para levantar la mirada fuera de sí mismo, para no dejarse engañar por las ilusiones del pequeño provecho personal y elevarse. Impulsado por el vuelo libre de la bondad y la honestidad, el corazón del hombre es un microcosmos. En él se deciden los grandes retos de la humanidad. Se resuelven o se acentúan sus conflictos, pero la opción es siempre la misma: tomar o perder la verdad que libera. Oración. Humilde Jesús, en el transcurso cotidiano de la vida, nuestro corazón mira hacia abajo, a su pequeño mundo, y completamente embebido en la búsqueda del propio bienestar, permanece ciego ante la mano del pobre y del indefenso que mendiga nuestra escucha y pide auxilio. A lo sumo se conmueve, pero no se mueve. Ven Espíritu de la verdad, abraza nuestro corazón y atráelo hacia ti. Conserva sano su paladar interior para que pueda gustar y beber la sabiduría, la justicia, la verdad, la eternidad. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Jesús cae, pero manso y humilde se levanta.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Las caídas de Jesús a lo largo del camino de la cruz no pertenecen a la Escritura. Han sido transmitidas por la piedad tradicional, custodiada y cultivada en el corazón de tantos orantes. En la primera caída, Jesús nos hace una invitación. Nos abre un camino. Inaugura para nosotros una escuela. Es la invitación a acudir a Él en la experiencia de la impotencia humana, para descubrir cómo se ha injertado en ella el poder divino. Es el camino que lleva a la fuente del auténtico descanso, el de la gracia que basta. Es la escuela donde se aprende la mansedumbre que calma la rebelión y donde la confianza ocupa el lugar de la presunción. Desde la cátedra de su caída, Jesús nos imparte sobre todo la gran lección de la humildad, el camino que lo llevó a la resurrección, el camino que después de cada caída nos da la fuerza para decir: ahora comienzo de nuevo, Señor, pero no solo, sino contigo. Oración. Humilde Jesús, nuestras caídas, entretejidas de fragilidad y pecado, hieren el orgullo de nuestro corazón. Lo cierran a la gracia de la humildad e interrumpen nuestro camino hacia ti. Ven, Espíritu de la verdad, líbranos de toda manifestación de autosuficiencia y concédenos reconocer en cada caída un peldaño de la escalera para subir hacia ti. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con María. Junto a la cruz de Jesús, la Madre está. Esta es su oración y su maternidad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 19. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Oremos. San Juan nos dice que la madre estaba junto a la cruz de Jesús, pero ningún evangelista nos habla directamente de un encuentro entre los dos. En realidad, en este estar de la madre se concentra la expresión más densa y alta del encuentro. En la aparente pasividad del verbo está viva la íntima vitalidad de un dinamismo. En el dinamismo intenso de la oración, que se ensambla con su sosegada pasividad, orar es dejarse envolver por la mirada amorosa y franca de Dios, que nos descubre a nosotros mismos y nos envía a la misión. En la oración auténtica, el encuentro personal con Jesús nos hace madre y discípulo amado. Genera vida y transmite amor.
dilata el espacio interior de la acogida y entreteje lazos místicos de comunión, confiándonos el uno al otro y abriendo el tú al nosotros de la Iglesia. Oración. Humilde Jesús, cuando las adversidades y las injusticias de la vida, el dolor inocente y la violencia cruel nos hacen imprecar contra ti, tú nos invitas a estar como tu madre, a los pies de la cruz. Cuando nuestras expectativas y nuestras iniciativas, vacías de futuro y marcadas por el fracaso, nos llevan a huir hacia la desesperación, tú nos llamas a la fuerza de la espera. Hemos olvidado verdaderamente la importancia del estar como expresión del orar. Ven Espíritu de la verdad, sé tú el clamor de nuestro corazón, que incesante e inefable está confiadamente en la presencia de Dios. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Jesús aprende la obediencia del amor a lo largo del camino de la pasión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Oremos. Simón de Cirene es un nombre retratado por los evangelistas con una particular precisión en el nombre y la providencia, la parentela y la actividad. Es un nombre fotografiado en un lugar y en un tiempo determinado, obligado de algún modo a llevar una cruz que no es suya. En realidad, Simón de Cirene es cada uno de nosotros. Recibe el madero de la cruz de Jesús como un día hemos recibido y acogido su signo en el santo bautismo. La vida del discípulo de Jesús es esta obediencia al signo de la cruz, en un gesto cada vez más marcado por la libertad del amor. Es el reflejo de la obediencia del Maestro. Es el pleno abandono a dejarse instruir, como Él, por la geometría del amor, por las mismas dimensiones de la cruz, la anchura de las buenas obras, la longitud de la perseverancia en la adversidad, la altura de la expectación de los que esperan y miran hacia arriba, la profundidad a raíz de la gracia divina que se hunde en la gratitud. Oremos. Humilde Jesús, cuando la vida nos propone un cáliz amargo y difícil de beber, nuestra naturaleza se cierra, recalcitrante. No osa dejarse atraer por la locura de ese amor más grande que convierte la renuncia en alegría, la obediencia en libertad, el sacrificio en grandeza del corazón. Ven Espíritu de la verdad, haznos obedientes a la vista de la cruz, dóciles a su signo que nos abraza totalmente, cuerpo y alma, mente y voluntad, inteligencia y sentimientos, lo que hacemos y dejamos de hacer, y que agranda todo a la medida del amor. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Jesús no mira a la apariencia. Jesús mira al corazón. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Ha brillado nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Pues el Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Meditemos. A lo largo del camino de la cruz, la piedad popular señala el gesto de una mujer, denso de una veneración y delicadeza. Casi un rastro del perfume de Betania, Verónica limpia el rostro de Jesús. En ese rostro, desfigurado por el dolor, Verónica reconoce el rostro transfigurado por la gloria. En el semblante del siervo sufriente, ella ve al más bello de los hombres. Esta es la mirada que provoca el gesto gratuito de la ternura y recibe la recompensa de la impronta del santo rostro. Verónica nos enseña el secreto de su mirada de mujer, que mueve el encuentro y ofrece ayuda. Ver con el corazón. Oremos. Humilde Jesús, nuestra mirada es incapaz de ir más allá de la indigencia, para reconocer tu presencia, más allá de la sombra del pecado, para descubrir el sol de tu misericordia, más allá de las arrugas de la iglesia, para contemplar el rostro de la madre. Ven Espíritu de la verdad, derrama en nuestros ojos el colirio de la fe, para que no se dejen atraer por la apariencia de las cosas visibles, sino que aprendan el encanto de las invisibles. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús no mostró poder, sino que enseñó paciencia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados. Oremos. Jesús cae de nuevo bajo el peso de la cruz, sobre el madero de nuestra salvación. No solo pesa la enfermedad de la naturaleza humana, sino también las adversidades de la existencia.
Jesús ha llevado el peso de la persecución contra la iglesia, de ayer y de hoy. De esa persecución que mata a los cristianos en el nombre de un Dios extraño al amor, y que aquella que ataca la dignidad con labios embusteros y lengua fanfarrona. Jesús ha llevado el peso de la persecución contra Pedro, la que se alzó contra la voz limpia de la verdad que interroga y libera el corazón. Jesús con su cruz ha llevado el peso de la persecución contra sus siervos y discípulos, contra aquellos que responden al odio con el amor, a la violencia con la mansedumbre. Jesús con su cruz ha llevado el peso del exasperado amor así, hasta el desprecio de Dios, y que pisotea al hermano. Todo lo ha llevado voluntariamente, todo lo ha sufrido, con su paciencia, para enseñarnos la paciencia. Oremos. Humilde Jesús, en las injusticias y adversidades de esta vida, nosotros no resistimos con paciencia. Frecuentemente pedimos, como signo de tu potencia, que nos libres del peso del madero de nuestra cruz. Ven Espíritu de la verdad. Enséñanos a caminar según el ejemplo de Cristo, para cumplir sus grandes preceptos de paciencia, con la preparación del corazón. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Jesús encuentra y consuela a las mujeres de Jerusalén que lloran por Él. Jesús nos mira y suscita el llanto de la conversión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura del Evangelio según San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirle a los montes: Caigan sobre nosotros, y a las colinas: Cúbranos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Oremos. Jesús, el Maestro, sigue formando nuestra humanidad a lo largo del camino del Calvario. Encontrando a las mujeres de Jerusalén, acoge con su mirada de verdad y misericordia las lágrimas de compasión derramadas sobre él. Dios que ha llorado sobre Jerusalén, educa ahora el llanto de esas mujeres para que no se quede en una estéril conmiseración externa. Las invita a reconocer en él la suerte del inocente injustamente condenado y quemado, como leño verde, como castigo saludable. Les ayuda a que examinen el leño seco del propio corazón y experimenten así el dolor benéfico de la compunción. Brota aquí el llanto auténtico. Cuando los ojos confiesan con las lágrimas, no solo el pecado, sino también el dolor del corazón. Son lágrimas benditas, como las de Pedro, signo de arrepentimiento y prenda de conversión que renuevan en nosotros la gracia del bautismo. Oremos. Humilde Jesús, en tu cuerpo sufriente y maltratado, denigrado y escarnecido, no sabemos reconocer las heridas de nuestra infidelidad y de nuestras ambiciones, de nuestras traiciones y de nuestras rebeliones.
son heridas que gimen e invocan el bálsamo de nuestra conversión. Mientras nosotros hoy ya no sabemos llorar por nuestros pecados, ven Espíritu de la verdad, derrama sobre nosotros el don de la sabiduría. En la luz del amor que salva, danos el conocimiento de nuestra miseria, las lágrimas que deshacen la culpa, el llanto que merece el perdón. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Jesús, con su debilidad, fortalece nuestra fragilidad. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Según las Sagradas Escrituras, lectura del Evangelio según San Lucas. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para ustedes el reino, como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para cribarte como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Meditemos. Con su tercera caída, Jesús confiesa el amor con el que ha abrazado por nosotros el peso de la prueba y renueva la llamada a seguirle hasta el final, en fidelidad. Pero nos concede también echar una mirada más allá del velo de la promesa. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Sus caídas pertenecen al misterio de su encarnación. Nos ha buscado en nuestra debilidad, bajando hasta lo más hondo de ella, para levantarnos hacia Él. Nos ha mostrado en sí mismo la vía de la humildad, para abrirnos la vía del regreso. Nos ha enseñado la paciencia como arma con la que se vence el mundo. Ahora, caído en tierra por tercera vez, mientras compadece nuestras debilidades, nos indica la manera de no sucumbir, perseverar, permanecer firmes y constantes, simplemente permanecer en Él. Oremos, humilde Jesús, ante las pruebas que criban nuestra fe, nos sentimos desolados. No nos acabamos de creer que nuestras pruebas hayan sido ya las tuyas y que tú nos invitas simplemente a vivirlas contigo. Ven Espíritu de la verdad, en las caídas que marcan nuestro camino, enséñanos a apoyarnos en la fidelidad de Jesús, a creer en su oración por nosotros, para acoger esa corriente de fuerza que solo Él, el Dios con nosotros, puede darnos. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación.
Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús queda desnudo para revestirnos con la vestidura de hijos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Según las Sagradas Escrituras, lectura del Evangelio según San Juan capítulo 19. Los soldados tomaron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suertes, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Meditemos. Jesús queda desnudo. El ícono de Cristo despojado de sus vestiduras es rico de resonancias bíblicas. Nos devuelve a la desnudez inocente de los orígenes y a la vergüenza de la caída. En la inocencia original, la desnudez era la vestidura de la gloria del hombre, su amistad transparente y hermosa con Dios. Con la caída, la armonía de esa relación se rompe. La desnudez sufre vergüenza y lleva consigo el recuerdo dramático de aquella pérdida. La desnudez significa la verdad del ser Jesús. Despojado de sus vestiduras, tejió en la cruz el hábito nuevo de la dignidad filial del hombre. Esa túnica sin costuras queda allí, íntegra para nosotros. La vestidura de su filiación divina no se ha rasgado, sino que, desde lo alto de la cruz, se nos ha dado. Oremos. Humilde Jesús, delante de tu desnudez, descubrimos lo esencial de nuestra vida y de nuestra alegría: ser en ti hijos del Padre. Pero confesamos también la resistencia a abrazar la pobreza como dependencia del Padre, a acoger la desnudez como hábito filial. Ven Espíritu de la verdad, ayúdanos a reconocer y a bendecir en cada expolio lo que sufrimos, una cita con la verdad de nuestro ser, un encuentro con la desnudez redentora del Salvador, un trampolín que nos lanza hacia el abrazo final con el Padre. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Jesús, elevado sobre la tierra, atrae a todos hacia sí. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Según las Sagradas Escrituras, lectura del Evangelio según San Juan capítulo 19. Lo crucificaron y con él a otros. Eran dos más, uno a cada lado y en medio. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas, el Rey de los Judíos, sino, este ha dicho, soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Oremos. Jesús crucificado está en el centro. La inscripción regia, alta sobre la cruz, abre las profundidades del misterio. Jesús es el Rey, y la cruz es su trono.
La realeza de Jesús escrita en tres lenguas es un mensaje universal, para el sencillo y el sabio, para el pobre y el poderoso, para quien se acoge a la divina ley y para quien confía en el poder político. La imagen del crucificado, que ninguna sentencia humana podrá remover nunca de las paredes de nuestro corazón, será para siempre la palabra regia de la verdad. Luz crucificada que ilumina a los ciegos, tesoro cubierto que solo la oración puede abrir, corazón del mundo. Jesús no reina dominando, con un poder de este mundo. Él no tiene ninguna legión. Jesús reina trayendo. Su imán es el amor del Padre, que en Él se da por nosotros hasta el extremo. Nada se libra de su calor. Oremos. Señor Jesús crucificado, tú eres la confesión del gran amor del Padre por la humanidad, el ícono de la única verdad creíble. Atráenos hacia ti para que aprendamos a vivir por amor de tu amor. Ven Espíritu de la verdad, ayúdanos a elegir siempre a Dios y su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes, para descubrir en la impotencia externa del crucificado la potencia siempre nueva de la verdad. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Jesús vive su muerte como un don de Dios. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura del Evangelio según San Juan capítulo 19. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Oremos. Tengo sed. Está cumplido. En estas dos palabras, Jesús nos muestra con una mirada hacia la humanidad y otra hacia el Padre el ardiente deseo que ha impregnado su persona y su misión, el amor al hombre y la obediencia al Padre, un amor horizontal y un amor vertical. He aquí el diseño de la cruz y desde el punto de encuentro de ese doble amor, allí donde Jesús inclina la cabeza, mana el Espíritu Santo, primer fruto de su retorno al Padre. En este soplo vital del cumplimiento, vibra el recuerdo de la obra de la creación ahora redimida, pero también la llamada a todos los que creen en Él, a completar en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, hasta que todo esté cumplido. Oremos. Señor Jesús, muerto por nosotros, tú pides dar cara, mueres para entregar y al mismo tiempo nos haces descubrir en el don de sí mismo el gesto que crea el espacio de la unidad. Perdona el vinagre de nuestro rechazo y de nuestra incredulidad. Perdona la sordera de nuestro corazón a tu grito sediento que siga subiendo desde el dolor de tantos hermanos. Ven Espíritu Santo, heredad del Hijo que muere por nosotros. Sé tú el faro que nos guíe hasta la verdad plena
y la raíz que nos conserve en la unidad. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. El cuerpo de Jesús es acogido en el brazo de la madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Según las Sagradas Escrituras, lectura del Evangelio según San Juan capítulo 19. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los dos soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Oremos. La lanzada en el costado de Jesús, de herida se convierte en abertura, en una puerta abierta que nos deja ver el corazón de Jesús. Aquí su infinito amor por nosotros nos deja sacar agua que vivifica y bebida que invisiblemente sacia y nos hace renacer. También nosotros nos acercamos al cuerpo de Jesús bajado de la cruz y puesto en brazos de la Madre. Nos acercamos, no caminando, sino creyendo, no con los pasos del cuerpo, sino con la libre decisión del corazón. En este cuerpo exánime, nos reconocemos como sus miembros heridos y sufrientes, pero protegidos por el abrazo amoroso de la Madre. Pero nos reconocemos también en estos brazos maternales, fuertes y tiernos a la vez. Los brazos abiertos de la Iglesia Madre son como el altar que nos ofrece el cuerpo de Cristo, y allí nosotros llegamos a ser cuerpo místico de Cristo. Oremos. Señor Jesús, entregado a la Madre, figura de la Iglesia Madre, ante el ícono de la piedad, aprendemos la entrega al sí del amor, el abandono y la acogida, la confianza y la atención concreta, la ternura que sana la vida y suscita la alegría. Ven Espíritu Santo, guíanos como nos has guiado a María, en la gratuidad irradiante del amor, derramado por Dios en nuestros corazones, con el don de tu presencia. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. La tierra del silencio y de la esperanza custodia a Jesús, semilla fecunda de vida nueva. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Según las Sagradas Escrituras. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 19. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Meditemos. Un jardín, símbolo de la vida con sus colores, acoge el misterio del hombre creado y redimido. En un jardín, Dios puso a su criatura, y de allí la desterró tras la caída. En un jardín comenzó la pasión de Jesús, y en un jardín un sepulcro nuevo acoge al nuevo Adán, que vuelve a la tierra. Seno materno que custodia la semilla fecunda que muere. Es el tiempo de la fe que aguarda silenciosa y de la esperanza que sabe percibir ya en la rama seca del despuntar de un pequeño brote. Promesa de salvación y de alegría. Ahora la voz de Dios habla en el gran silencio del corazón. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.